a otro video de los jueves, casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe. Y aquí tenemos un video nuevo los jueves y los domingos. Y como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando de cómo hacer un vlog paso a paso. Esta serie de videos va a estar dividida en dos, estás viendo la parte 1. Y pues para este domingo ya va a estar lista la parte 2. Así que si estás viendo este video hoy jueves, pues espérate hasta el domingo, pero si tú lo estás viendo ya cuando el domingo ha pasado, pícale en cualquier partecita de la pantalla porque va a estar apareciendo la parte número 2. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Contarte mi historia, y el día en que yo decidí abrir un blog no tenía ni idea de absolutamente nada, no sabía cómo desarrollar un sitio web, no sabía nada de diseño, no sabía qué nombre ponerle, y pues todo lo empecé haciendo con tutoriales en YouTube y pues no fue tan extremadamente fácil. Pero entonces hoy yo quiero hacer este video para compartirte mis experiencias, no solo de creación del blog ni del desarrollo como tal del blog, sino cómo monetizarlo, cómo hacer que puedas generar más tráfico. Entonces vamos a hacerlo en diferentes videos para que todo sea mucho más claro para ti. Yo recuerdo que cuando yo empecé con mi blog, absolutamente nadie me leía. Le rogaba a mis amigas para que leyeran mis artículos o por lo menos le dieran clic a los artículos para generar más visitas en mi blog. Salía, refrescaba la página, salía, refrescaba la página, la más loser del mundo. Pero pues yo te voy a dar algunas herramientas que a mí me han servido muchísimo y ahora sí, vamos a empezar con los tips. Primero vamos a hablar del nombre. El nombre es bastante importante porque es lo que va a dar como tu marca personal y pues ese blog luego puede ser un gran negocio, así que el nombre es bien importante. Yo te recomiendo algo sencillo y fácil de recordar, y pues también te recomendaría que si te gusta tu nombre de pila o una abreviatura de tu nombre, pues lo hagas, porque esto le va a dar una identidad a tu blog desde lo que tú eres como persona. Les voy a contar mi historia. Yo empecé mi blog llamándolo brújuladelamoda.com y pues este nombre sesga mucho la temática de la que voy a hablar en mi blog. Y de hecho, cuando yo empecé, sí, mi propósito era hablar de moda, pero conforme fui creciendo y encontrando diferentes temas, ya yo no solo quería hablar de moda, sino también de maquillaje, luego belleza, luego emprendimiento. Entonces ese nombre me encasillaba muchísimo en la moda. Después decidí cambiar todo por mi nombre. Mi nombre es Tatiana Uribe, pero quería algo más cercano, por eso lo puse Tati Uribe. Y pues así fue que yo creé mi nombre. Pero entonces yo sí te recomendaría o un nombre general, fácil de recordar, que puedas afrontar o abordar diferentes temáticas, o que si de pronto te das cuenta que tú como persona ya no quieres seguir hablando de un tema, puedes transformarlo un poco sin ningún problema y sin ningún sesgo por el nombre. Ese nombre está súper ideal. Y pues también te recomendaría muchísimo que cuando tengas un nombre definido, lo compartas con tus amigos, con tu familia, para que ellos te digan qué opinan y si lo recuerdan con facilidad. Número 2, piensa en qué te gusta realmente, qué sabes hacer y qué cosas te gustaría describir y compartir con tu audiencia. Resulta que yo empecé con el tema de moda porque yo veía que todo el mundo a mi alrededor hablaba de moda y les iba súper bien, pero lo que pasó es que todas esas personas tenían la capacidad adquisitiva para comprar muchísima ropa, tomarse muchísimas fotos espectaculares, y yo no. Entonces empezó ahí un gran fracaso. Así que yo te recomiendo que no hagas lo que los demás están haciendo, o tú dices, ah, este empezó como blogger de viaje y le fue súper bien, yo quiero hacer eso simplemente porque quiero hacer vlogs de viaje. Pero realmente tú tienes un trabajo que solo te permite viajar una vez al año, de pronto te va a frustrar un poco la idea de no tener contenido. Entonces yo te recomiendo que siempre pienses mucho en lo que te apasiona, lo que realmente te gusta, lo que realmente quieres compartir, porque si no, al cabo de unas semanas te vas a aburrir y vas a dejar tu proyecto de lado, y pues efectivamente eso no es lo que queremos. Número 3, define muy bien tus objetivos de monetización y de alcance. ¿Quieres, no sé, 1000 visitas por mes en tu blog? ¿Quieres ganar cierta cantidad de dinero con tu blog? Mira el blog como un negocio si así es como lo quieres. Si quieres simplemente compartir contenido, pues está muy bien, pero si realmente quieres que esto se vuelva un negocio,
Traza muy bien esos objetivos y siempre mantén la mira en que eso es un negocio y hay que hacerle metas y esas metas se deben cumplir. Además, con estos objetivos tú también te vas a definir una frecuencia de publicación. Por ejemplo, yo siempre escribía en Brújula de la Moda los martes y los jueves, después ya pasé al canal en YouTube y no alimento tanto el blog, pero entonces siempre yo sé que los jueves y los domingos tiene que haber video en mi canal de YouTube, así que tú deberías hacer lo mismo pero con el blog. Número 4, define un logo. Y si tú sabes usar Adobe Illustrator, yo te lo recomiendo un montón. Si tienes la oportunidad de tenerlo, es súper, súper bueno. Yo aprendí a usar Illustrator viendo muchísimos tutoriales de cómo usarlo porque estaba en un momento de mi carrera donde no me habían explicado nada de eso. Y pues así fue que creé mi primer logo, que se los voy a dejar por acá. Después conocí a una persona que ahora es mi amigo y estaba estudiando diseño gráfico y él me ayudó con esta siguiente idea de logo que ven por acá. Y fue la que tuve la mayor parte de mi tiempo como Brújula de la Moda. Y después creé esto, que es Tati Uribe. Como pueden ver, es simplemente una tipografía, algo muy simple. Si tú tienes conocimientos más elaborados, pues es súper, súper chévere. Pero lo que te quiero decir es que tú puedes iniciar con un logo sencillo. Con el paso del tiempo lo vas puliendo, vas haciendo cosas que te gusten más. De pronto tu blog empieza a monetizar, entonces ya puedes invertir un poco de dinero en un diseñador que lo haga. Pero como te digo, siempre arriésgate, incluso con lo mínimo que tengas, porque ahí es donde va a empezar el camino de algo grande. Ahora, si tú no cuentas con un programa como Illustrator o no lo sabes utilizar, yo te recomendaría programas online que te permiten crear logos. Tú simplemente pones en Google crear logo online y te aparecen un montón de plataformas. O en el otro caso, lo único que tienes que hacer es meterte a dafont.com o un banco de fuentes y de tipografías y empiezas a buscar la que más te guste, pones el nombre de tu logo y pues ahora están muy en tendencia los logos donde son solo tipografías o por ejemplo donde el icono principal es una letra, así que tú puedes jugar con esto simplemente teniendo una fuente muy chévere descargada de DaFont y además un editor de texto como Word y eso es todo. Y finalmente vamos a hablar de la creación del blog como tal. Y yo aquí te quiero decir que el blog no es simplemente un sitio web donde tú entras y ves puros artículos, sino que efectivamente si tú quieres algo bien completo, es bueno que el blog sea una parte de tu sitio web. Entonces yo aquí anoté como una especie de mapa del sitio, de lo que debería tener tu sitio web si quieres enfocarte a este tema del blog. Entonces primero tenemos un home o una página de inicio. Ahí yo te recomiendo que sean todas las entradas de mi blog. Si quieres puedes visitar el mío, estatiuribe.com. Cuando tú entras, lo primero que ves son todas las últimas publicaciones que he hecho en mi blog. Luego vamos a tener otra pestaña que se llama blog y ahí vamos a segmentar ese mismo blog y esas mismas entradas por categorías. Luego vamos a tener otra pestaña que hable sobre mí. Tú vas a decir qué haces, quién eres, por qué empezaste a bloguear. Una descripción corta de ti para que las personas te conozcan y entiendan quién hay detrás de ese blog. Luego vamos a tener una página de servicios en caso de que tú quieras utilizar ese blog como el canal para ofrecer tus servicios. Por ejemplo, yo tengo una pestaña donde hablo de mis servicios en asesorías digitales. Y finalmente vamos a tener una pestaña de contacto donde vamos a tener un formulario de contacto y así las personas pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes, sus sugerencias, sus felicitaciones y pues esto hace un blog bastante completo, complejo y bien elaborado. Como te conté al inicio, en el próximo video, o sea la parte 2, vamos a hablar de ese paso a paso, de la parte práctica de cómo crear tu blog. Yo utilizo la herramienta de WordPress y te la voy a enseñar a usar pasito a pasito para que tú lo puedas crear. Y pues me gustaría que me contaras en los comentarios si quieres que haga un video de cómo monetizar tu blog y cómo ganar dinero a través de tu blog. Así que yo te veo este domingo con la parte número 2 y pues sí, nos vemos siempre en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M y yo te veo muy muy pronto. ¡Chao!